tirando sus vástagos a Rayano y después querer reclamar documentaciones y querer reclamar propiedades y querer reclamar ha costado a los dominicanos. Un llamado a diputados y senadores que fueron elegidos por los dominicanos, atentan con la dominicanidad, con el legado de Duarte, con nuestra cultura, con nuestro idioma, tendrá de frente a la población, a los dominicanos patriotas. Es evidente que hay un transfugismo de parte institucional. Hay un transfugismo y una debilidad institucional. Nuestro presidente, primer mandatario de la República, dice tajantemente, con orgullo, que es incondicional a la ONU. Si él es incondicional a la ONU, le recomiendo al primer mandatario. En tierra dominicana, donde en su país no se le permite, mucho menos nosotros se lo vamos a permitir en nuestra tierra, aquí no. ¿Cuántas personas de ustedes lo acompañan y qué organización es esta? Bueno, nosotros podemos decir que más de 200 personas solamente se han movilizado entre el Cibao y Santo Domingo, aparte de que todo el que se encuentra aquí haciendo acto de presencia. ¿Qué organización representa usted? La Antigua Orden Dominicana. ¿Qué pasará si los haitianos se aproximan? Bueno, si los haitianos se atreven, que gracias a Dios el Ejército y la Policía Nacional se encuentra aquí y dieron respuesta al país, que no van a permitir ni se puede permitir una marcha haitiana en territorio dominicano. Y hemos visto como el Ejército está aquí presente y la policía resguardando las cuatro esquinas de las calles, que no van a permitir que ningún haitiano se atreva a venir a nuestro país a mancillar la tierra patria. ¿Qué van a hacer ustedes con orden este próximo 16 de agosto en lo que es Santo Domingo? Bueno, nosotros todavía no tenemos nada planeado para el 16. Lo que sí es que vamos a organizar, ya tenemos organizada la representación de la Romana aquí, pero ahora vamos a organizar todo el este, porque el este necesita ayuda urgentemente para la masiva invasión haitiana que tenemos, que hoy en día, si pasa un problema aquí, como en Higüey, no habrá tantos dominicanos para enfrentar a esos haitianos que saldrán, que hoy en día son los que controlan la delincuencia, son los que controlan la construcción, incluso tienen gremios y son los que saben cuando se va a hacer un edificio y tiene que ser con ellos. Y eso hay que terminarlo ya. ¿Su nombre y cargo? Ángelo Vázquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Él no es nosotros aquí. ¡Él no es nosotros aquí! ¡Que se vayan para aquí! ¡Él no es nosotros aquí! ¡Que se vayan para aquí! ¡Señor! Vamos a arrancar para la Romana ya. Y miren cómo que estamos. Miren la fila de la gente. Dime, Juvenal. Vamos lleno para allá. Y este solamente es Santo Domingo. Van la gente de la Romana, van la gente de Santiago. Y eso que ustedes están viendo ahí, solamente somos la gente que estamos alistándonos para coger. Nos vemos en el Parque Duarte de la Romana. ¡Para dónde vamos! 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 ¡Para dónde ante la amenaza haitiana, que este país no pertenece a nosotros. Sí, sí, carajo. Vamos a defender contra quien sea que se atreva a mancillar nuestra tierra, porque este país todavía tiene oriente y la sangre de Duarte corre todavía por la vena de cada uno de nosotros. Y los haitianos piensan que van a marchar nuestro país equivocado. No piensan nosotros que estamos vida. Porque nos vamos a organizar en el país completo para recuperar la patria de Duarte. ¡Amén! ¡Viva Duarte! ¡Que viva Dios! ¡Que viva!
manera de decir, es mejor soportar las velas. ¿Eh? Tú crees años, lo hice como 20 guayitas para clasificar, y hay otro, ya está yendo balón, ¿eh? Llegó el agua. El vudú que nos echaron los haitianos tiene que ser porque eso no es normal. Han pasado demasiadas cosas. Demasiadas cosas. ¿Eh? La otra, y ellos lo rescataron con otra. Increíble, señores. Increíble, de verdad que sí. Señores. Oye, yo me voy caminando para allá. No, mejor que se lo quiero porque no me voy para allá ya. Si te vas de aquí cuando llegue, no hay fuerza ya. Oye, la fuerza la tenemos. Yo tengo que ir al parque Barco. Señores, es increíble. Ustedes saben lo que es. Que esta guagua se quedó porque se calentó esta guagua. Y la otra tuvo un accidente y ténganme retenida. Increíble, ¿eh? Increíble, de verdad. Uno lo escucha y parece mentira esto. No había visto cosa igual. Y aquí estamos nosotros, quedados. Una guagua tuvo un accidente y esta se quedó en el camino. Ya ustedes saben. Ya ha complicado la cosa hoy, señores. Se ha complicado la cosa. Se ha complicado la cosa. Vamos a pie y nos llevamos las banderas. Y nos vamos de aquí. Ahora es que falta, de verdad. No falta tanto. A una hora en vehículo, a pie, son como 3 horas o 4. Pero no vamos. 4 horas caminando. No, no es posible que haya tanta coincidencia, señores. Es que eso no es normal. Que primero una guagua tenga un accidente y ahora la otra está quedada. Que la guagua tenga un problema ahora. Bueno, señores, lo vamos a dejar, ya ustedes saben. Bendiciones. Pónganos en oraciones. Que no se sabe qué es lo que está pasando hoy. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.